soporte necesita? Usted necesitaría 10.000 euros, perfecto. Esos 10.000 euros que usted necesita, dígame, usted me ha indicado que necesita hacer unos arreglos en casa. ¿La finalidad del préstamo sería para la adquisición de algún vehículo o es una finalidad distinta? Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre créditos no hipotecarios, créditos al consumo, créditos personales y bueno, los riesgos que conllevan, los abusos de las entidades que ofrecen los créditos y los derechos que los consumidores tenemos con respecto a este tipo de créditos. Tú cuando vas a comprar un coche, ellos ya te ofrecen su financiera, pero nadie te explica que si tú dejas de pagar esos 142 euros, vas a tener que pagar 7 veces más. No te lo explica nadie. Es un préstamo muy sencillo, no tiene ningún tipo de comisión, ni de apertura, ni de mantenimiento. Préstamos que ofrecen la posibilidad de hasta 75.000 euros, hasta 10 años de plazo, sin ningún tipo de comisión de estudio. Y los intereses serían 2.799,86. El crédito no hipotecario es el crédito que no está soportado por un inmueble, sino que la garantía que aporta el prestatario, el cliente, es su propia persona, es su capacidad económica, es decir, es una garantía personal. Todo lo que podías se ha ido pagando, pero ya te cansas de pagar. Preguntas que cuánto te queda y te sigue quedando la misma cuota. O sea, lo que tú has pedido te sigue quedando, entonces, ¿qué estoy pagando? Nosotros tenemos absolutamente toda la información de cara a los clientes, por lo tanto, lo puede consultar todo a través de esta web. El crédito al consumo es un producto sumamente extendido que en realidad es algo muy cotidiano. Lo contratamos en el establecimiento donde compramos la lavadora, el televisor, el frigorífico. Tengo un crédito con BBV y no he estado nunca en una oficina de BBV. Yo solamente he estado en una academia de inglés. Por ejemplo, si usted quisiera 12.000 euros ahora mismo, por ejemplo, lo calculo yo por aquí, entonces usted tendría la posibilidad de pagarlo hasta en 60 meses. Cuando mucha gente va al banco a que lo asesoren, el banco jamás te va a asesorar, te va a vender lo que ellos quieren vender. Si necesitas asesoramiento, tendrás que buscar a alguien independiente que no venda nada. La voluntad de pago la he tenido durante 6 años, pero ya me he cansado de pagar. Lo siento. Esa es la historia. Esto no es normal. Hipotecas tu vida. O sea, tú compras un coche, hipotecas tu vida. Para los bancos es una situación en que todos los consumidores estuviéramos endeudados, sería el paraíso, claro, pero para los consumidores la situación es el infierno. ¿Quiere usted que lo miremos y así podemos saber si se le puede conceder? Ese estudio no conlleva ningún gasto y tampoco tiene compromiso. Piénsatelo y si eso nos vemos por aquí por la oficina.